Si usted viaja a las playas la próxima semana, planifique bien su regreso a San José después de las vacaciones de Semana Santa. Autopistas del Sol implementará carriles reversibles para evitar presas por los carros que se devuelven al Pacífico por la ruta a Caldera. Se cerrará el paso desde San José a Punta Arenas el sábado 23 y domingo 24 de abril a la altura del peaje de Ciudad Colón. Los conductores que viajen desde el Pacífico hacia San José, específicamente desde Pozón a Orotina, hasta Ciudad Colón podrán utilizar los carriles reversibles para su regreso. Desde las 12 de mediodía se cerrará el ingreso para los conductores desde San José.
Este gol de Alan Alemán finalizando el primer duelo de cuartos de final ante el Santos tiene con un pie al Saprissa en las semifinales del torneo según las estadísticas. Desde el 2004 los morados han disputado 18 series de eliminación directa en las cuales se impusieron en 15 oportunidades. En 8 de esas 15 ocasiones los morados ganaron el primer duelo y nunca perdieron el partido de vuelta. Hicimos un gran trabajo, Alan hizo un golazo, creo que está acostumbrado en los entrenamientos a hacerlo, pero estamos claros, ¿no?, de que Santos hizo un gran trabajo, pero vamos muy contentos porque creo que el equipo hizo un gran esfuerzo. Hay que ser claros, no hemos ganado nada, quedan 95 minutos que de mucha lucha, de mucha entrega, y una semana para corregir errores y para sacarle provecho a los beneficios nuestros también. Uno de los más satisfechos con el triunfo morado fue Alan Alemán, quien apenas se recupera de una lesión que lo dejó 2 meses fuera de las canchas. Se me pararon en el pie malo y tuve un recuerdo pues feo, me recordé cómo fue que me lesioné y siempre es difícil, pero ya, la ventaja de esto es que siempre hay fútbol y por dicha me tocó la bendición de amor. Saprissa regresará a los entrenamientos este martes preparando el juego de vuelta ante el Santos.